noches, de nuevo aquí está llenándose mi mesa hoy, que tengo una mesa de super lujo para hablar del 8 de marzo, este 8 de marzo abolicionista que cada vez recorre más calles y más ciudades y pueblos de este nuestro país. Vamos reconquistando lo que es nuestro y lo que nunca hemos soltado es lo que ahora se nos ve más, así que sin más voy a saludar a mis compañeras Marta Carballo desde Sevilla, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. Y vosotras, espero que, ¿qué tal? Espero que bien. Encantada de... te hemos echado de menos, ¿eh? Y ya vosotras, Ya estamos aquí. Bien, bienvenida. Esperemos que tu ausencia haya sido provechosa para tus intereses. Y para los nuestros también, que seguro que algo aprovechamos luego. Feliz. Feliz desde Barcelona, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Preparada para el 8M ya. ¿Todo a punto? Todo a punto. Ahora nos lo cuenta lo que va a pasar en Barcelona. Jara Juárez, una de las nuevas desde Castilla y León. ¿Estás en León o estás en Segovia? Estoy en León esta noche, Nuria. Muy bien, pues bienvenida. Estamos deseando de ir para allá porque pronto tenemos muchos planes en tu pueblo. Sí, sí, os esperamos aquí en León con lo que se viene este año en octubre, que ya se anunció el otro día, así que luego hablaremos un poco más de todo. Y estos días, pues a tope, preparando para lo que se viene el viernes. Estupendo. Y aquí, bueno, pues una compañera veterana de toda la vida, Ángeles Álvarez, desde Madrid. Bienvenida a esta tertulia que creo que no te había tocado nunca. Hola, Nuria. Ya era hora, ¿eh?, de que te dejaras caer por aquí. Ya era hora, pero aquí estamos. Bueno, chicas, estamos aquí con toda la audiencia ya que está ya en el chat a tope y a la que ahora mismo vamos a ir a saludar para hablar un poco, para hacer un repaso de lo que va a pasar, como bien decía Jara, el viernes en los diferentes territorios de España. Sabemos que, que las abolicionistas, dependiendo del sitio, pues hacemos unas cosas u otras, pero siempre para que se nos vea lo máximo posible y siempre para intentar llevar nuestro mensaje. Nuestro mensaje feminista a todos los lugares y a todas las mujeres, ¿no? Aprovechando que el 8 de marzo quizá es la única vez al año que muchas mujeres se deciden a salir a la calle a reivindicarse y a reivindicar sus derechos. Voy a empezar por la nueva, voy a empezar por Jara. Jara, ¿tú qué vas a estar en dos sitios? ¿Cómo va a ser? Cuéntanos qué tenéis preparado en Castilla y León para este viernes. Bueno, pues yo este año, aunque pertenezco al Movimiento Abolicionista de Segovia, llevo un tiempo viviendo en León y este año, bueno, desde hace un tiempo vengo colaborando con RACEM León, con las mujeres abolicionistas leonesas, y este año hemos decidido salir, convocar bloque abolicionista dentro de la manifestación histórica que se convoca en León desde hace un montón de años, que es a las 7 en Guzmán. Hemos convocado un bloque abolicionista si bien es cierto que hay dos manifestaciones desde el año pasado, la otra abolicionista convocada por la plataforma abolicionista de la que las mujeres abolicionistas leonesas forman parte, pues este año hemos creído conveniente reivindicar nuestro espacio dentro de la manifestación histórica para llegar a sensibilizar a más mujeres, porque precisamente es en esa manifestación en la que tiene más afluencia de mujeres, tal y como se vio el año pasado, ¿no? Entonces, además, tiene alguna ventaja más, como aparte de que es la que tiene más afluencia, pues es la que no tiene todo el recorrido peatonal, ¿no? Entonces, además de sensibilizar, pues creemos que podemos hacer más ruido y es lo que vamos a hacer en León. Además, vamos a ir todas de negro para ser así un poco distintivo y porque es una reivindicación, no una fiesta, y esperamos que se unan todas aquellas mujeres pues, que estén de acuerdo con nuestras líneas. ¿Dónde es el punto de encuentro y a qué hora, Jara? Vale, es en la plaza de Guzmán el Bueno, el punto de inicio histórico de todos los años a las 7. No hemos quedado, si alguna compañera quiere unirse y nos escribe antes, podemos quedar antes, pero en principio con la pancarta de mujeres abolicionistas leonesas y con que vamos a ir todas de negro, pues nos pueden encontrar y se pueden unir a nosotras. Estupendo. Marta, háblanos de la envidia que nos da Sevilla, que siempre monta una manifestación abolicionista ya de por sí, la oficial ya es abolicionista, todas querríamos tener una ciudad y una manifestación como Sevilla. Entonces cuéntanos la felicidad del 8M de las feministas que pueden ir a su manifestación normal y corriente. Bueno, en realidad el camino que están tomando ahora en muchas ciudades de hacer un bloque abolicionista, separarse de la manifestación, por lo menos en el manifiesto o visualmente haciendo un bloque,
eso fue el primer paso que hicimos en el 2018, fue la primera, en el 25 de noviembre, también empezamos así, habiendo dos manifestaciones donde la gente después de la huelga feminista estaba como un poco confundida, una gente se fue para una manifestación, otra... Sí es verdad que a partir de entonces, poco a poco, la gente, bueno, pues la manifestación multitudinaria donde somos miles de mujeres es abolicionista y en la otra donde están las posmodernas y tal, pues han quedado pues algo como muy simbólico de unas igual 400 personas, 200, que luego montan mucho ruido porque van al final a intentar montar bulla, pero sí es verdad que ya desde el 2018, o sea, pues... por simplemente porque nos negábamos a excluir los vientres de alquiler y la prostitución en las violencias, y esa parte de mujeres que se hacen llamar feministas sí las querían excluir como violencia, pues ahí fue cuando nos separamos. Pero que estamos haciendo todas lo mismo, tarde o temprano, quiero decir, que nos alegremos todas por lo de todas, porque hay que visibilizar lo que es el feminismo, ponerlo sobre la mesa, y es lo que estamos haciendo. Sea una manifestación más multitudinaria o sea en un bloque, eso es lo que hay que hacer, poner el verdadero feminismo y lo que es la agenda feminista sobre la mesa, que es lo que hacemos todas en bloques o manifestaciones. Pero sí es verdad que la situación de Sevilla es envidiable para muchas, lo entiendo, porque aquí la manifestación oficial, y ya desde, si primero es verdad que por no declararse abolicionistas también del género, hasta el 2022, las feministas radicales hacíamos un bloque radical dentro del oficial. Desde el 2022, todas las asociaciones de mujeres que forman parte de la plataforma 8 de marzo, que son decenas, se han también declarado abolicionistas también del género. Y desde el 2022 no es necesario que el bloque RACEN se manifieste como bloque. Participamos de la organización, de la elaboración del manifiesto y participamos todas juntas. Es abolicionista de los cuatro ejes y no se excluye ninguna discriminación de las mujeres ni ninguna de las reivindicaciones del movimiento feminista. Así que nosotras, por ese lado, muy bien. ¿Cuál es el punto de encuentro, la hora, cómo os estáis organizando? Importante. ¿Dónde pueden ir las mujeres? Todas aquellas mujeres que se manifestaron con nosotras en octubre en La Fuerza, esperamos que vayan también a la manifestación esta semana. ¿Dónde? A las 8 sale la manifestación de Plaza Nueva. Yo os recomiendo a todas las feministas que estéis antes, porque no quiero dar más pistas, porque bueno, pero sí que se van a hacer acciones también contra la violencia machista y va a haber algunos actos antes de partir. Y además, muy importante, porque lo que más nos está costando es que una de las reivindicaciones del bloque RACEN, ahora de la manifestación, es que respeten la zona no mixta. Las calles es de todas y de todos. Pero la manifestación, todas las asociaciones de mujeres convocantes van adelante y somos decenas de asociaciones, cientos de mujeres. Toda la parte de adelante es no mixta. A continuación va ya entran donde, porque a continuación se suman partidos, asociaciones de mujeres mixtas, sindicatos, quienes quieran. Pero a partir del bloque no mixta, entonces es lo que más nos cueste, que respeten eso, por favor. Eso pasa en todos los pueblos, no en Barcelona lo que nos pasa. Pero Ángeles, cuéntanos de Madrid, porque yo estoy alucinando con la ministra de Igualdad que dice que va a ir a una manifestación, pero que va a apoyar la alternativa. Y estoy yo muerta con la... ¿Cómo lo estáis montando en Madrid? Antes de entrar en esas consideraciones, vamos a hablar primero de lo nuestro, ¿no? Sí, además quiero que nos expliques vuestro caso como caso de éxito, porque vosotras claramente... empezasteis a separaros y ahora tenéis la manifestación más grande, más numerosa y la más importante, la de Madrid, la que hacen pues las compañeras abolicionistas. Bueno, este sería el tercer año en el que nos manifestamos de manera separada. Y han sido 3 años convulsos porque verdaderamente hemos intentado, por ejemplo, arrastrar a las mujeres de los sindicatos a nuestra manifestación. Es una pena y lamentamos profundamente que Comisiones Obreras y UGT sigan convocando a una manifestación que reclama como legítima la explotación sexual de las mujeres. Para nosotras esto es una cosa absolutamente inconcebible.
se está poniendo el título de manifestaciones oficiales a las manifestaciones que se convocaban históricamente y que tuvieron la desgracia de sufrir el entrismo del, de lo que por aquí alguna compañera ha llamado ya las posmodernas, ¿no? Y ahí tenemos un problema grave, porque no se nos escapa que los sindicatos arrastran a mucha gente. Yo creo que arrastran a tanta gente que arrastran también a partidos políticos y a ministras. Por enganchar con la pregunta que me haces, yo no sé cómo se va a poder hacer eso. Yo creo que el Ministerio de Igualdad está en una situación absolutamente endiablada con este tema, porque las declaraciones que se están haciendo, incluso en sede parlamentaria, por supuesto, declaraciones de tipo político, son contradictorias con algunos hechos. Y esto, pues, el 8M se va a poner de manifiesto. Nosotras, no obstante, este año hemos optado por un eslogan muy claro. La pancarta que abrirá el 8M llevará un eslogan que es: la prostitución no es un trabajo, abolición ya. Por tanto, ponemos el foco en este tema este año. Otros años se ha compartido con otros asuntos, sin olvidar, por supuesto, digamos, lo que es la agenda clásica, que va desde la igualdad, la emancipación, la igualdad salarial, en fin, la agenda clásica del feminismo y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la agenda sobrevenida, que es donde se han generado los conflictos. Estamos, es verdad, Nuria, muy contentas de lo que ha ocurrido. Yo creo que Madrid tenía claro que hacer esto, porque no se nos escapa que Madrid es simbólico. Aunque Madrid no fue ni muchísimo menos el primer lugar donde esto ocurrió. La compañera de Sevilla ha dado algunas fechas, pero las primeras ciudades o la primera ciudad que tuvo dos manifestaciones, si yo no recuerdo mal, fue precisamente Sevilla. La situación era insostenible. Y lo que están haciendo estas manifestaciones es poner de manifiesto que hay un feminismo y después hay alguien que se está aprovechando del nombre para tratar de arrastrar a muchas mujeres que muchas veces desconocen cuáles son los manifiestos, las reivindicaciones, o que son arrastradas por muchas otras circunstancias de tipo partidario, etcétera. Poco a poco, nuestras manifestaciones, la de cada una de las que estamos aquí esta tarde, comienzan a ser más numerosas y terminarán siendo, sin lugar a dudas, las mayoritarias, no tardando mucho. ¿Cuál es el punto de encuentro, Ángeles, en las compañeras madrileñas que quieran ir a la manifestación? Sí, salimos a las 7 de la tarde de Cibeles y vamos a enfilar toda la Gran Vía hasta Plaza de España. Yo recomiendo a quien nos esté escuchando que acudan un poco antes, que estén por allí a las 6:30, porque bueno, hay que comenzar a organizarse, porque pediremos también ayuda y participación, y porque esperamos que llenemos todo ese recorrido histórico y tan simbólico para nosotras. Muy bien. Feli, ¿qué les contamos nosotras de nuestras penas en Barcelona, hija? Qué envidia todo, ¿verdad? No, es que nosotros aquí somos diferentes, no sé por qué, pero la verdad. Por supuesto. Primero quiero darle a nuestras compañeras de León nuestro apoyo para el en octubre ir a la manifestación de León, donde nos veremos todas. Y una vez más, octubre, la fuerza. Claro. Exacto, ahí estaremos. Exacto. Ajá. Luego, ¿qué explicaros? Bueno, pues como en Barcelona no suele ser muy normal, como siempre, lo primero que se hará en Barcelona será el bloque abolicionista en la Plaza San Jaume a las 12:30. Haremos 12 de la mañana, como vengas a las 12:30, Feli, lo tenemos claro, a las 12. A las 12, no, yo ya estaré antes allí para almorzar, no te preocupes. Oye, luego viene a las 10 de la mañana, pero ella llama a la gente a las 12:30. Estaremos allí. Es una manifestación creada por Qatar desde hace años y somos los que reivindicamos, ya que Barcelona es la capital de la prostitución de Europa. Creo que es muy importante que hagamos eso delante de la Generalitat y del Ayuntamiento.
Allí nos veremos. Tenemos, con un pequeño tenemos un pequeño invitado que no vamos a revelar, también, pero para toda la que quiera ir, que sepa que tenemos un invitado, y digo invitado porque es el único ser de sexo masculino que va a venir a la manifestación. Está a las 12 bueno de la mañana de San Jaume. Sí, que sí, está muy bueno, ya lo veréis. Bueno, y después de eso. Después, bueno, como aquí no. No sé, es que decir la palabra que no somos normales, yo para mí sí, porque claro, han hecho una manifestación global que no tiene nada que ver con el 8M. Entonces tenemos, hay dos sitios, o sea, nosotras nos vamos a adherir al bloque abolicionista a la gran manifestación, pero quedamos pero eso a las es una, pero eso es una decisión que hace tiempo que se tomó, más o menos por las razones que de la compañera de León. Exacto, exacto. Entonces, nosotras hemos querido ir a la huelga, bueno, a la manifestación general, porque no podemos ceder nuestros espacios. Lo que no podemos hacer es hacer otra manifestación aparte o lo que se va a hacer en la Plaza San Jaime por la tarde, que no voy a dar publicidad. Entonces, claro, estaremos el bloque abolicionista allí, nos encontraremos en el Paseo de Gracia, en la Pedrera, a las 6:15, Nuria. 6:15, ahí ya está, está fina, ya está bien. Exacto. Entonces, lo que no vamos a ceder es nuestro espacio en la macro manifestación. Por supuesto, delante van a ir los políticos, ta, 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 y nosotras luego tendremos nuestro equipo. No mixto, por supuesto, tanto por la mañana como por la tarde, porque creemos que es muy importante seguir reivindicando la abolición de la prostitución, ya que estamos en una ciudad llenita de prostitución. Feli, con el tema de las agresiones, sí. Este año se ha hecho desde Qatar, si no tengo mal entendido, se ha hecho incluso una reunión a más alto nivel municipal con la regidora de feminismos del PSC, precisamente por este problema, por las agresiones que venían sufriendo las mujeres que se manifestaban dentro del bloque abolicionista para intentar arrancar el compromiso y por lo menos poner de manifiesto que es que ya nos dijeran que no, porque las agresiones se producían enfrente de su cara entre San Jaume y la Generalitat, como bien has dicho. No, y aparte es que el año pasado fue en la manifestación grande, o sea, se fueron a por nosotras. El señor aquel de los cuernos que rompió la botella. Sí, el vídeo que creo que habéis visto todas. Exacto. Es que solo vino a nuestro grupo. En toda la manifestación no hubo ninguna agresión, nada más que este señor. Aparte que también nosotras vemos que la manifestación global que hay en Barcelona es que es una fiesta. Allí no va a reivindicar nadie. Montan batucadas. Es como una fiesta. Y el 8M no es una fiesta. Es una manifestación para reivindicar nuestros derechos. Uh-huh. Bueno, yo, chicas, perdón. Vamos a entrar un poco en general. Sí, sí, sigue. ¿Quién quería intervenir? No, preguntarle, porque sí que yo vamos, el vídeo yo creo que lo recordamos todas y sí, y me suena también de haber leído también la noticia de la reunión con la consejera. Sí. ¿Sacasteis algo en claro? O sea, ¿hubo algún compromiso por su parte o algo? Bueno, yo voy a contestar porque estuve en esa reunión. Bueno, según la administración, no tenían conocimiento de las agresiones que habían habido en los últimos años y eso que había denuncias y eso que era conocido por todo el mundo, el vídeo del año pasado y del anterior y del anterior. Es que yo me acuerdo que el año del COVID, el 2020, el 8M justo antes del COVID, el día de antes del COVID yo estaba con dos compañeras denunciando las agresiones de aquella manifestación que era cuando salió aquellas fotos que son del metro de Barcelona, que sale un tipo con un bate que pone "Tef, reviento", era aquel día, o sea, y la famosa Electra, el rubiaco aquel de Kill the Tef, en fin, era cuando esta gente estaba en todo lo suyo, ¿no? La regidora decía que no sabía nada, que si lo habíamos denunciado y que, por supuesto, ellos garantizaban la seguridad de todas las mujeres que iban a la manifestación. Bueno, pues sí, pues eso sería lo lógico, ¿no? Pero lo veremos. Lo que sí te puedo decir, y esto es un dato, es que normalmente la lectura institucional del manifiesto se hacía a las 12 de la mañana o a las 11 de la mañana, casi casi coincidiendo con nosotras. Y este año han decidido hacerlo a las 9 de la mañana.
¿Por qué? No lo sé. Pero la lectura institucional del manifiesto se va a hacer a las 9 de la mañana. Ya, Leifel, igual el que el alcalde Coiboni no quiere vernos. Pero se va a hacer la lectura a las 9 de la mañana, ¿verdad? Hombre, como no está cumpliendo con lo que él dijo en el vídeo que tenemos, es normal que se escaquee. O sea, que a ver, porque en el foro, aquel foro que hubo, ¿te acuerdas en abril? Sí, me acuerdo, porque sí. Se les comentó lo que había pasado y todas las políticas que habían allí, ninguna, qué casualidad, se había enterado que vienen a pegarnos. Bueno, ya está. Chicas, yo quería abrir un poco el asunto, porque yo tengo la sensación... Dime, Jara. Sí, dime. Que ya que estoy aquí, si me permites brevemente hablar un poco de la convocatoria abolicionista de Segovia y ya pasamos al bloque... Por supuesto, háblanos de Segovia, claro que sí, háblanos. Muchas gracias. Nada, pues en Segovia simplemente comentar. Hemos convocado un bloque abolicionista por primera vez en Segovia dentro de la manifestación única que se ha venido haciendo siempre en Segovia. Entonces, desde Movimiento Abolicionista de Segovia, pues queremos reivindicarnos contra todas las violencias estructurales que sufrimos por el hecho de ser mujeres y nos encantaría que se unieran a la convocatoria todas aquellas mujeres que busquen una opción política y crítica frente a otros sustitutos del feminismo que han venido siendo lo que estaban más representados. Y nada, simplemente eso, es la convocatoria única que hay en Segovia, a las 7 en la Rotonda del Pastor, y si alguna mujer quiere venir con nosotras, pues estaremos 10 minutos antes en el parking del Aldi. Pues 10 minutos antes en el parking del Aldi, todas las segovianas que quieran manifestarse dentro del bloque abolicionista. Y ahora sí, quiero abrir ese melón porque lo he hablado con otras compañeras. Yo tengo la sensación, después de estos años de lucha, vamos, o sea, a cara perro, como se dice, que no hemos parado, que es ataque tras ataque, que yo no, que no, por supuesto no descarto que sigan habiéndolo, pero a mí me da como que el 8M de este año viene, no quiero decir más descafeinado, pero por lo menos menos polarizado o menos utilizado. Quizá yo tengo la sensación de que lo he estado utilizando menos, porque muchas veces ha querido mucho utilizar el 8M, ¿no? De hecho, hasta se habla más ya del 11M que del 8M, ¿no? Antes de pasar. Se ha pasado el suflé, el feminismo pasa de moda, estamos por fin poniendo las cosas serias y por eso ya no se puede manipular tanto el movimiento. ¿Qué está pasando? Yo tengo una sensación un poco rara, pero una sensación tranquila y a gusto, o sea, ya me parece bien, o sea, que pase esto después de la movida que hemos pasado y que todo el mundo tiene que saber que todos los 8M no han sido como del 2018 para adelante, que hubo muchos años en que éramos 4 en el 8M, pero en fin, Ángeles, ¿cómo lo ves? Bueno, yo recuerdo muchos 8M porque llevo desde que tenía 17 años. Y tengo ya unos cuantos, o sea que tengo muchos 8 de marzo a mis espaldas. Es verdad que este año, con relación a los dos anteriores, hay como menos tensión en el sentido malo de la palabra tensión. Pero bueno, también es verdad que han pasado cosas. El hecho de que el Ministerio de Igualdad no esté en manos de quien estaba haciendo una utilización espúrea de la igualdad para derivar políticas, mensajes e incluso fondos a otras luchas que, aun estando destinadas a las cuestiones vinculadas a la igualdad entre mujeres y hombres, las políticas públicas de igualdad para acabar con la discriminación de las mujeres, en fin, las políticas feministas en definitiva, más allá de que llegaran más o menos lejos, el problema es que hemos tenido unos años atrás donde no se trataba de discutir si nosotras queríamos que las administraciones públicas y las políticas públicas llegaran más lejos de donde llegaban, sino que estaban siendo literalmente desviadas. Y yo creo que, nos guste más o menos lo que está pasando, empieza a haber una situación de corrección de eso, ¿no? Con poco entusiasmo o con poca contundencia, me atrevería a decir. Pero bueno, eso ha quitado o eso tiene mucho que ver con esa presión o esa falta de tensión bronca que acompañó estos últimos años. Yo soy una convencida de que el feminismo es un movimiento de vanguardia y los movimientos de vanguardia no son nunca mayoritarios.
quien pretende hacer del 8M, y alguna compañera lo ponía de manifiesto con anterioridad, solo una fiesta, también es una fiesta, ¿eh? A mí las batucadas no me incomodan, siempre que digan lo que tienen que decir y reivindiquen lo que tienen que reivindicar. Ahora, si la batucada es para hacer perreos, pues pierde todo sentido, ¿no? Entonces, efectivamente, no es una fiesta. El 8M no va a ser nunca unas manifestaciones masivas. Se dio la circunstancia en un momento determinado en el que así fue, pero tú lo has dicho muy claramente, en el momento que pones la agenda real del feminismo encima de la mesa, esas movilizaciones masivas pues decaen, porque el feminismo tiene una parte de divertimento, ciertamente, cuando quedamos y nos vemos y nos encontramos. Claro. Pero sobre todo lo que tiene es mucha parte de lucha, de compromiso y sobre todo de echar muchas horas para defender aquello en lo que creemos, aún encontrándonos en contra todos los elementos. Sobre todo uno que has apuntado al inicio de este programa, que es el mediático. Y ahí en algún momento tendremos que hacer una reflexión, porque el entrismo que ocurrió en el ministerio también ha ocurrido en los medios de comunicación, o por lo menos en los que tradicionalmente nos han resultado más afines. Sí, yo estoy en eso, ¿eh? De todas maneras, yo también creo que los movimientos masivos están un poco en decadencia, porque mira, yo creo que uno de los movimientos más masivos que ha habido últimamente ha sido de movilización de gente en la calle, ha sido el independentismo, y el independentismo ya no ha aguantado las movilizaciones y el feminismo las sigue aguantando. Es el único movimiento que realmente queda en pie de contestación a todo lo que hay. Entonces, sí que la cosa está menos tensionada, pero es que ya sí que es verdad que ya no queda nadie más, no quedan ni los indepes ya en la calle, solo estamos nosotras. Marta, ¿vosotras cómo lo veis desde allí? ¿También tenéis esta sensación de que hay un poco menos de...? Porque ahí en Sevilla también habéis tenido situaciones muy complicadas. O sea, yo recuerdo varios personajes en Sevilla que eran para echarle de comer aparte. Bueno, algunas las tenéis ahora por ahí, por Cataluña. Sí, porque aquí recibimos todo. O sea, no, sí, sin problema. Las agentes ideológicos que teníamos por aquí, por la Universidad Pablo Lavide, muchos están en la Universidad Autónoma de Barcelona ahora, Proyecto Antígona y cosas de estas. Yo separaría un poco esa percepción de la utilización, ¿no?, de la manipulación del 8M, la separaría también como por tres partes. Por una parte, dentro del movimiento feminista, mejor sí que, o dentro del movimiento, hay una parte que sí que puede haber menos tensión, le doy la razón a Ángeles, ¿vale?, por lo que estaba diciendo. Si es verdad que desde el Ministerio de Igualdad estuviese en manos de transactivistas misóginos, pues era muy duro de llevar y había muchísima, muchísima tensión. La tensión sigue ahí porque el daño hecho sigue ahí. Sí, es verdad que se puede haber rebajado la tensión en una parte. A nivel de mediático, yo no percibo que hayan rebajado la utilización del 8M. La verdad, creo que se siguen haciendo especiales, se hacen noticias desde los noticiarios, pues se hace poniendo el foco, desplegando por género y destacando, ¿no?, las peores cifras de trabajo, de desempleo, por ejemplo, que tuvimos ahora las cifras de desempleo, pues aprovechan el 8M para visibilizar el mayor porcentaje de paro, de parcialidad. Mediáticamente yo no percibo que haya cambiado. Sí lo noto desde las instituciones, desde el gobierno y la oposición, pero es que tal y como tienen el patio ahora mismo, como para andar haciendo el tonto con cortinas de humo ni que no cuelan. O sea, es que ahora mismo con la que tienen montada, con el caso de los casos de corrupción y con las negociaciones que tienen tan complicadas, o sea, está la cosa como para que se pongan a hacer el tonto con lo que no les toca. Pero por otro lado, Jara, no lo noto tanto, ¿no? ¿No lo notas? Jara, vosotras que sois más nuevas, sobre todo porque sois más jóvenes que todas las que estamos aquí, ¿cómo estáis viviendo este? Por ejemplo, en Segovia, la primera vez que convocáis bloque, ¿por qué habéis decidido convocar un bloque abolicionista en Segovia este año? O sea, con todo, no sé si los años anteriores habíais ido saliendo o qué ha pasado al final para que digáis, mira,
nos vamos a constituir como elemento dentro de la manifestación unitaria? Pues bueno, en general en Segovia yo no he sufrido tampoco en primera persona todas estas violencias más directas, todas estas reivindicaciones, porque quizá en espacios pequeños tarda más en llegar todo un poco, entonces pues a lo mejor estos centrismos, posmodernismos de lo que habéis estado hablando, pues también tardan un poco más en llegar, ¿no? Entonces este desconocimiento igual hace que esté todo un poco más tranquilo, pero... Por ejemplo, en Segovia el año pasado, aunque sí que fuimos como abolicionistas, fuimos a título individual. Y bueno, pues aún siendo ciudad pequeña y tal, pues bueno, notamos algún tipo de incomodidad en ciertos momentos, ¿no? De que llegaba a chocar o que no calaba un poco el mensaje que nosotras queríamos transmitir. Y este año, pues hemos dicho que convocábamos ya bloque desde la asociación para intentar, ¿no?, pues un poco enfrentar a todo esto generalizado, que no pasa solo en Segovia ni mucho menos, de hecho especialmente pasa en las ciudades grandes, y pues nos hemos lanzado en redes a convocarlo directamente porque creemos que poniendo la agenda feminista sobre la mesa poco a poco, pues hay que ir en contra de este centrismo del que ya habéis hablado, y a lo mejor pues estas tensiones, sensibilizando a más gente y llegando a más mujeres. Pues me encanta lo que dice Ángeles Álvarez, de que se acabará imponiendo, ¿no?, todo esto abolicionista, serán las convocatorias mayoritarias. Me encantaría que fuera así. Entonces, bueno, pues seguiremos intentando que siga calando este mensaje entre las mujeres. Mira, yo cuando veo a estas niñas tan jóvenes decir estas cosas tan claras, me quedo tan tranquila, me digo, mira, ya nos podemos ir porque aquí ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, vámonos ya, o sea, ya nos podemos ir a descansar. No, pero, dejadme pero un momento. Hacéis mucha falta, Ángeles. Tienes que, no, da entrada a lo que sea, quería decir. No, di, haz un comentario, que ahora voy al chat, haz un comentario. Una cosa esperanzadora, tú sabes que aquí en Madrid... el domingo anterior al 8 de marzo llevamos ya 4 años sí. haciendo un acto en memoria de Clara Campoamor, pero este año le hemos dado una vuelta al acto y estaba Clara Campoamor, la hemos visto en persona, sí, todas, la hemos visto en el vídeo, sí. Clara Campoamor. Hemos rescatado su discurso abolicionista en el Congreso. Vosotras en Cataluña tenéis grandes abolicionistas también, y tenemos grandes abolicionistas entre las mujeres destacadas de la historia del feminismo de este país, ¿no? Pero lo que quería decir es que nosotras nos hemos centrado mucho en un concepto de Clara Campoamor, que escribe una carta a María Tello, en la que la propia María Tello nos cuenta que le puso en la carta que lo que teníamos que hacer, le decía, lo que ustedes tienen que hacer es conservar el clima, porque llegará el momento que indefectiblemente tendrá que llegar en el que se podrá hacer. Hay que conservar el clima y seguir. Y por tanto, las abolicionistas hoy somos las que estamos conservando el clima del feminismo, y las que van a seguir son estas jóvenes que tanto te entusiasma. Voy un momentito al chat porque tenemos un... Feli, déjame ir al chat primero porque además tengo comentario para ti. Como en el programa ese, tenemos imágenes para ti. Comentario para ti. Nos saluda Jessica, nos saluda Diosa, nos saluda Remedios, nos saluda Nucho, nos saluda Marta Torras. Jessica dice, ya era hora, bienvenida Ángeles. Aquí está el feminismo radical. Gracias Jara, dice Jessica, porque es muy importante vuestra visibilidad en Castilla. Esperanza dice, buenas noches a todas, es un placer escucharos. Jessica dice, es muy importante no olvidar el trabajo, no olvidar que la prostitución no es un trabajo. Marta Torras felicita la pancarta de Madrid. Esperanza dice, se presenta un 8M muy bueno para las abolicionistas. Jessica dice que lo de la Plaza San Jaume a las 12 es una concentración que se hace desde el 2018. Y Esperanza te dice, hey Feli, que tenemos que compartir pancartas. Ya tiene compañía de pancarta en Barcelona. Esperanza dice, como que no viene un guapo, es no mi... dice Esperanza que como que viene un guapo a la concentración de Barcelona si es no mixta. Ya lo explicaremos, pero aprovechamos para decir que la concentración de las 12 de la mañana y el bloque no mixto son las únicas convocatorias no mixtas en la ciudad de Barcelona. Jessica dice que ya no hay agresiones, que las mujeres no debemos tener miedo. Esperanza felicita a las compañeras de Segovia.
Nos pregunta por aquí Jessica que si consideramos que el feminismo radical es combativo. Diosa Shekme nos dice que bandido insiste en que le presten atención, me dio un susto de muerte. Ah, pues está hablando de lo del compañero. Y Nushu dice, ¿cómo creéis que afectará a las Copas de Barcelona la cancelación de Silvia Carrasco? Aquí hola Puri nos saluda. Voy a con la pregunta de Jessica. ¿Creéis que el feminismo radical es combativo? Feli, que no te dejaba hablar antes. No, yo lo que quería decir antes, un minutito, ¿vale? Sí, pero no, además tenés un minuto ya porque se nos va a acabar el tiempo, se ha acabado. Pues imagínate, sigue. ¿Cómo vemos el feminismo? A ver, yo lo veo dividido. Por intereses ajenos o por otras causas, por ejemplo, aquí en Barcelona está dividido. Por cuestiones que no tienen nada que ver con el feminismo, entonces nos encontramos con según qué cosas. Y tenemos que pasar con esto, o sea, que está dividido, pero por intereses ajenos. Está claro que vienen las elecciones europeas y algo tiene que ver con todo esto. Bueno, y ahora la pregunta, que si crees que el feminismo radical es combativo, que te han hecho una pregunta directa. ¿Combativo? Sí, algún feminismo radical, sí, otro no. Pero Feli, Marta, ¿tú qué crees? ¿El feminismo radical es combativo? ¿Es muy combativo? Radical, ¿es la hostia de combativo o es lo más combativo? Esas son todas las opciones que tenemos aquí. Habrá feministas radicales más combativas y otras menos combativas, pero el feminismo radical, por definición, ataca la raíz y no hay mejor forma de combatir un problema que atacándolo de la raíz, por supuesto que es combativo. Claro, ¿por qué es combativo? Pues porque cualquier sistema económico está basado al final en la explotación de las mujeres, que es lo que denuncia el feminismo. Por lo tanto, estamos combatiendo cualquier sistema porque todos están construidos sobre nuestra explotación. Claro que estamos combatiendo. Y por eso somos tan molestas, porque hay que destruirlo todo y volver a construirlo esta vez teniendo en cuenta a las mujeres. Y unidas. Ahora para terminar, de la última, porque es que es verdad que se nos ha ido el tiempo rápidamente. ¿Creéis que se está perdiendo un poco el cariz de lo que es pues el día, ¿no? O sea, el día como empezó, esas mujeres que murieron en el incendio de la fábrica por reivindicar mejoras salariales, se está perdiendo un poco con otras reivindicaciones que yo entiendo que tienen que evolucionar porque el mundo evoluciona, pero hemos perdido un poco la perspectiva de que en el mundo laboral no está todo conseguido, ni mucho menos. Voy a contestar yo primero, sí. Desde luego. Venga, Marta y Ángeles. Marta, que se siente ella siempre que hablamos de curro, se siente aludida, tío. Es tan durante. Como desempleada, que me estoy rompiendo los cuernos y decían por ahí que la ministra del Trabajo, que hay que tener mucho cuidado con la salud mental, trabajar de noche, ¿no? En la nocturnidad, no trabajar, en no encontrar trabajo, la frustración de buscar y buscar y buscar, no os podéis imaginar lo que es para la salud mental, ¿vale? Bueno, añadiendo esto, el tema del trabajo, bueno, la fuerza de las mujeres en la manifestación de aquí de Sevilla, quisimos reivindicar un poco a las cigarreras, un poco por eso, porque la emancipación de las mujeres en esta sociedad, algo imprescindible es la independencia económica de las mujeres. Entonces, el tema del trabajo es importantísimo. Y si se está dejando un poco de lado, bueno, pues es que conciencia de clase trabajadora suena a siglo XIX o XX. Hoy en día suena algo como antiquísimo. A mí me resulta muy imprescindible y necesario, pero no está de moda, desgraciadamente. Ángeles. Pero yo no creo que esté desdibujada las reivindicaciones clásicas. Ya lo he dicho, la agenda clásica del feminismo tiene mucho que ver con las diferencias salariales, con las dificultades y los obstáculos de las mujeres para acceder al empleo, que se multiplica por 25 con relación a los varones. Es decir, las brechas están ahí y las cuestiones relacionadas con las brechas forman parte de la agenda. Y por tanto, yo no creo que estén desdibujadas las reivindicaciones clásicas. Bien es cierto
que nos hacen perder mucho tiempo las luchas contra la agenda sobrevenida, que no deja de ser las reivindicaciones sobre los privilegios que la masculinidad ha tenido con relación a la maternidad, léase vientres de alquiler, el acceso por precio al cuerpo de las mujeres, al que no están dispuestos a renunciar, y ahora, bueno, pues las cuestiones que van desde la reivindicación de los fetichismos al consentimiento por parte de los estados de que cualquiera puede hacer un cambio registral y manifestarse como una persona con una documentación que acredita que es mujer, con las consecuencias que eso tiene en muchísimos casos prácticos. Lo que no nos pensábamos, creo yo, hace una década, es que íbamos a estar tan entretenidas / ocupadas con peleas y luchas que creíamos ganadas. Y, por tanto, lo que sí cabe decir es que nuestra agenda sigue viva, pero la reacción contra nuestra agenda está muy subida de tono. Y eso es lo que hace que muchas veces nos parezca que tenemos tantos frentes abiertos que no podemos estar en todo, pero hay muchas compañeras que están en determinados asuntos, pero cada vez tenemos más mujeres en distintos ámbitos, más mujeres feministas me refiero, en distintos ámbitos, y muchas a lo mejor ni tan siquiera están organizadas, pero defienden posiciones feministas y por tanto en ese sentido pues cada vez somos más. Eso es verdad, quería hacer un comentario. Sí, puedes añadir algo. Porque eres tú, si no. Respecto a esto, por supuesto. Yo, desde mi experiencia personal, por supuesto, que no deja de ser muy subjetiva, pero estoy en grupos donde nos organizamos como feministas. Y estoy también en el grupo, en la búsqueda de empleo, he trabajado como camarera de piso y estoy en el grupo de las Kellys, de aquí de Sevilla. Entonces, yo en el grupo de las Kellys, desgraciadamente, con muchísima más frecuencia de la que os podéis imaginar, leo testimonios de mujeres que son maltratadas por sus parejas y no se pueden ir de casa porque tienen una mierda de sueldo, perdón por la expresión, y aparte que les hacen contratos parciales, porque si a jornada completa el salario ya no llega, encima les hacen contratos parciales y luego las hacen trabajar 40 y 40 y tantas horas, pero sin pagar horas extras, nada. Bueno, están así en la gran generalidad de los hoteles, ¿eh? Hay muy pocos que se salven. Y muchas, cada poco, hay alguna mujer que, por favor, me urge que encuentre algo, por Dios, porque me pasa esta situación. Yo, precisamente hablando de las agendas sobrevenidas, yo esto lo cuento en un grupo feminista y cuento lo de una compañera que en la universidad la están acusando de TERF por defender las posturas feministas, y la reacción mayor es por la segunda parte, siempre, por esa agenda sobrevenida. Cuidado con normalizar y naturalizar la pobreza de las mujeres, por extendida que esté, porque yo me da la sensación de que sí que pasa a veces, incluso en los sectores donde sí que estamos concienciadas con toda esta problemática. Yo sí lo percibo. Cierto. No es más que mi experiencia, pero lo percibo. Yo quería hacer un comentario, ya os doy la palabra a todas para terminar, pero quiero dársela primero a Jara, porque ahora que habláis de más mujeres feministas en más lugares, voy a hacer un poco de spoiler, un poquito de spoiler de lo del 26 de octubre, ya que tenemos aquí a una de las organizadoras, de las anfitrionas, ¿vale? Del 26 de octubre. En ese sentido, que vamos a, así como en Sevilla tuvo mucho que ver la pobreza femenina, que lo que está contando Marta, este año tenemos toda la intención de hacer central el tema de las mujeres en el ámbito rural, ¿no? Esas que están tan olvidadas, que están tan fuera de la administración y que tienen los mismos problemas, incluso más agravados, porque muchas veces hay una falta de recursos institucionales muy importante. Yo no sé, Jara, si vosotras estáis tomando este 8M un poco como como calentamiento para todo lo que va a venir por allá por vuestras tierras en breve. Sí, tenemos muchas ganas ya de ir, promocionando de alguna manera, ¿no?, en el 8M, si nos es posible, la convocatoria del 26 de octubre. Y como has dicho, queremos focalizar un poco
Bueno, aparte de que creemos que todavía se puede sensibilizar a muchas más mujeres de León y de fuera de León que vengan, a la vista está que, como he comentado antes, en la manifestación abolicionista del año pasado tuvo bastante poca afluencia comparada con la histórica, ¿no? Bueno, pues también queremos reivindicar el papel de la mujer rural. Castilla y León es un entorno, bueno, pues sabéis, muy ruralizado, muy masculinizado. Eso se nota en el completo modelo de vida, propiedades, economía de las mujeres y los hombres del mundo rural. Hay una brecha muy grande. Entonces, bueno, pues queremos también focalizarnos un poco en la situación que viven estas mujeres rurales y poner un poco en valor también lo que hacen y lo que aportan. Chicas, se nos acaba el tiempo. Voy a dar una última ronda de palabras para terminar y para convocar. Feli, tú, porque empieza tú para terminar. A Barcelona. Barcelona, esperamos a todas las mujeres en el bloque abolicionista a las 12 de la mañana en la Plaza San Jaume y a las 6 y cuarto en el Paseo de Gracia en la Pedrera. No tengáis miedo porque no pasa nada. O sea que tenemos que estar todas ahí. Ahí vamos a vernos. Marta. Nosotras en Sevilla a las 8 en Plaza Nueva. Acabaremos en la Alameda, el recorrido aproximadamente como cada año. El lema: ni excusas ni promesas, las mujeres exigimos realidades. Es nuestro lema de este año, el que llevaremos en pancarta. Ah, y en la Alameda, no, por supuesto, el Escuela de Maniquí. Estupendo. ¿Cuál es el lema en Barcelona, Feli, que no te lo he preguntado? No me acuerdo. Es que no tenemos ni espacios ni derechos. Ay, eso, es que mi prima está todo el día trabajando. Es que llevo un día hoy, perdón, compañera. Así estamos. Ángeles, ¿dónde, cuándo? Lema y convocatoria. Quiero una arenga. La prostitución no es un trabajo. Abolición ya, 7 de la tarde, Cibeles hasta Plaza de España. Esa es la manifestación que mantiene el clima que nos reclamaba Campo Amor y la manifestación que hay que seguir. Pues ahí estaremos. Jara, para acabar. Bueno, pues nos vemos en León a las 7 en Guzmán, y ni un paso atrás, resistencia feminista del bloque abolicionista en la manifestación histórica, que es el espacio que nos ha pertenecido históricamente. Y en Segovia lo mismo, a las 7 menos 10 en la Rotonda del Pastor. Pues mujeres todas, espero que tengáis un buen 8M, un provechoso 8M, un divertido 8M, porque también nos la pasamos muy bien. Encontraros todas, abrazaros todas, que nos vemos poco, mucho menos de lo que nos deberíamos de ver. Las circunstancias no nos lo permiten, pero el 8M es nuestro y lo tenemos que aprovechar. Así que Ángeles, muchísimas gracias por venir. Jara, muchísimas gracias por estar aquí. Feli, gracias por estar. Marta, gracias por estar. Gracias por estar a todas las mujeres que están y hombres que también están en el chat, que hay muchísimos hoy. Y nada, os contaremos lo que ha pasado el 8M la semana que viene. ¡Hasta luego!